es un show agarrarlo. Mira, aquí están. Ahí Víctor trae la primera. Peleo, 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 peleo. Primera. Sí, sí, sí. Aquí es diferentísimo, señores. Esto de agua salada es una chulada. Vean esto. No, ahí es el porquito. Vean, llenamos toda esta hielera entre Víctor y yo. Víctor agarró la más grande, me hace que, miren nomás, qué chulada de chije. Miren, una, dos cuartas. Aquí va miedo, siento que pongan un lagarto detrás. No, hombre, ven, mira, ahorita aquí están todos, con el guante, sí, mira, Víctor. Miren, señor, estamos juntando cangrejitos para pescar mañana. Ahí están todos arrinconados, mira. Me muerde, no creas que el otro guante no me muerde. Es un show agarrarlo. Mira, aquí están. Ahí están los otros. Ahí van. ¿Lo saco? No, ahí está bien. Ahí está bien. Arrinconados, Víctor, aquí. ¿Dónde va? Entonces, ¿de qué lado están más, Víctor? ¿Que no hay ahí? No. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Pesca la Ranita. Venimos de una aventura aquí con Víctor. Sí, sí, sí. Víctor y yo venimos de un día de pesca a las 5 de la mañana. Como ven, agarrar los cangrejitos es también divertido. Estuvimos pescando con puro cangrejo y uno que otro lisa, pero no se nos pegó nada. Y vean los resultados, señores. Vean, llenamos toda esta hielera entre Víctor y yo. Víctor agarró la más grande, me hace que, miren nomás, qué chulada de chije. Miren, una, dos cuartas. ¿Qué tal jalan, Víctor? Al 100. ¿Al 100 jalan? Simón. No, hombre, está ahí, ahí viene por ahí una vivita, miren de qué. Pero esta hielera hoy se llevó, ¿no?, muy bien. Así que si quieren ver las capturas, pues ahí están. Y vemos, van a ver cómo y con qué las agarramos y qué arreglo traíamos. Así que, señores, los dejo con el video. Ahí Víctor trae la primera. Peleo, 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 peleo. Ya no ha de servir. Víctor trae la primera. Ah. Hijo, qué animalísimo, Víctor. Hombre, Víctor sacó un pero animalísimo, Bueno, primera del día. No, hombre, espérate, Víctor, es un zapote. ¿Por qué? Mira nomás. ¿Y por qué ves que...? Esta no se ensartó ahí. ¿Ves que pesa? Sí, bueno, yo, Víctor sacó uno grandote ahí. Miren yo nomás lo que saqué. Qué pesca. Pesca tan feo. Primero. Sí, 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 aquí es diferentísimo, señores. Esto de agua salada es una chulada, vean esto. Ay, miren nomás. Híjole, se me mete adentro del palo. Del palo. Está buena esa. Ojalá y salga. Ah. No.
Esto es otro clavado, agarra la baja. Esta es otra onda. La agua salada. Bye, bye. Sí, 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 manito, me estoy temblando, Víctor, no sé por qué. Miren nomás esos dientotes, señores, miren. Miren esos dientotes. No, con esto hay que estar muy atento. Porque es una mordidita de nada. Y aquí, Víctor, lo que nos está enseñando a Víctor, ya aprendió Víctor. Sí. No, pero miren, este dónde viene, bien ensartado. Miren, este sí tiene los dientes, tiene que ir. Neta que estoy temblando porque quería sacarla, quería ver. Pero miren estos dientes. Ya con este son dos, ya Víctor agarró una, yo otra. No, pero bien enganchadita venía, pero con las ¿cómo se llaman las? Con las conchas se rompen muy rápido los líderes. Y aquí hay que usar este monofilamento. Está igual que la que sacaste, ¿no, Víctor? Sí, no, sí, no. ¿Sí? Por eso, si no, tan igual. Sí, porque Víctor, nada más que mi cámara no quería prender cuando Víctor la estaba prendiendo, solo grabé con el celular, pero. Pero este. No, ahí está, sí. Sí, ahí está, ahí se van, mira, creo. Más gorda la tuya, creo, ahorita. Sí. A ver, vamos a comprarla. La de Víctor está aquí. No, ¿qué te pasa, Víctor? La tuya está más grande. Mira. No. ¿Cómo no? Está igual, chuy. No, hombre. Ahorita ponla a hacer tiempo. Ahorita vamos a ver. Con esos dientes sí dan miedo. Y las espinas de arriba. Ajá, y las espinototas. Casi del mismo tamaño. Pero vieron cómo chillaba ese carretito. Pero sí, me pasó como lo del Striper. Todo tembloroso, mano. Es una cosita nada. Sí. Estar bien tensada la línea. Y sentir que el plomo está en el suelo, pero tensado. Ella. Ahora sí. Allá también el maestro acaba de sacar uno. ¿Qué? ¿Se reventó? Hijo. Se reventó. Se sajó. Es que ahí las mojadas esas no se meten ahí entre los palos y en las conchas. Ajá, son bien dañosas. Bueno, vamos por otra. Y lo único que hago es dejarlo caer hasta el fondo. Bueno, ya Víctor me... aprendí de él ahora esta vez. Y si ven, la línea está tensada y yo puedo sentir ahí que cayó el plomito abajo. Ahí está el plomito ya abajo en la arena, y ahí tenerlo bien tensadito. Pero son unas morditas pequeñas. Ya había venido una vez, pero sí nos fue bien, como cuatro con Augusto y Víctor. ¿Cuántas sacaste ese día, Víctor? No sé, como cuatro también, cuatro o cinco. Pero no de este tamaño. No. Bueno, vamos a ver si sacamos otros 100. Pero no tenía mucho que este. Va a ser ladrón, si te jaló, va a ser un pescado de eso. No, este. Se atoró. No, mira. Ladrón. Sí. Bueno, pero pues ya. Te dije, es que el ladrón se jala. Bueno, este no está muy grande, pero es ya pasa, ¿no, Víctor? Ah, chequealo. 14. ¿Cuántos son 14, verdad? Hoy nomás este Black Drum, pues con el cangrejito salen Black Drums y el Sheehead. El Black Drum está muy rico también. Pero en este sí tiene medida. La chica también, pero chiquita. Apenas. No, yo lo voy a dejar ir. ¿Cómo ves? No sé, ok. Si da las 14, pues se lo podemos dar a aquellos. No, también. Ajá. Quítale el gancho y te lo medio abajo. Este es un show para una, para agarrar los cangrejitos, y otra para ponerlos aquí. Pero mía, se fue.
¿Sola? Ajá. Bueno, a Víctor le quitaron su carnada. Sí. Bueno, vamos por otro. No, de verdad que no tenía ni 5 minutos cuando me mordió ese otro Black Drum. Es una She-Head. No, es un Black Drum. Ya hace rato ya me había mordido. ¿Eh? Sí. Es ya de las 14. ¿Ya también? Sí. Échamelo aquí. Un Black Drum. Sí. ¿Qué size tiene, man? ¿Ah? ¿Qué size tiene? Son 14. 14. Bueno, Víctor, lo va. ¿Ah? 3 y medio. ¿Cuántos es? 3 y medio. Como 10, creo, algo así. Chiquito, chiquito. Tan chiquito, Víctor. Bueno, está pequeñito, ya lo dejó ir Víctor. Y ando batallando con los cangrejitos, señores, porque la neta sí muerden duro. Uy, tal quieres. Quieres uno y quieres agarrar uno y los demás te atacan. Pero yo creo que se están activando porque sentí buena mordida ahí. ¿Eh? ¿Ya te lo comieron? No, es que aquí si no, el que no corre vuela. Bueno, ya llevo 2 Black Drums y un She-Head. ¿Qué She-Head? Ese dientona, nosotros le llamamos dientona. Vamos a ver si sacamos otro por aquí. En esto hay que estar bien atentos, señores. Cualquier movimientito, dale el hookset o el jalón. Ahí está. ¡Ah! ¿Qué les dije? ¡Oh! ¡Y no! Se me fue, manito mucho. ¿Qué puedes, Víctor? Ya encontré el guatito. ¿Dónde están? Esa sí era una She-Head, una dientona. Híjole, lo dejé ir. Ahora sí. Sí, el primero sí, no. Pero lo dejé ir, después regresó por él. Sí, manito, mocho, uno en cámara, mano, mocho. Ah, traigo hasta una línea. La mía. Entonces me lo traigo para acá, fíjate. Es un Black Drum. Ahí métesela. Ese sí anda pasando, ¿viste? ¿No crees que esté muy pequeñito? ¿Se lo trago? ¿Ya? Bueno, otro Black Drum. Yo creo que ese sí. Ese sí pasa. Bueno, otro Black Drum, señores. Sí. Esto me está agotando, mano, mozo. Es que encontré un guatito ahí, miren. Y cae como a la arenita ahí. Y se siente rápido la mordida ahí. Este estuvo como regresando. ¿Se atoró, Víctor? Estuvo como regresando y Lolo se siente cuando ellos están como queriéndolo comer. Son pequeñitas mordidas. A Víctor acaba de agarrar otra. Acaba de agarrar otra buenota, mano. Esa se ve como. ¿Para allá al jalo? Sí, pues sí. No. Es la drone, sí. Bueno. Ya Víctor ya estaba diciendo, ya se fue. Ese está bonito, ese Black Drone. Ya anda, sí, poquitito. Entonces sirve la de esa, ¿ves? Sí, las conchitas esas. Este sí, para que lo mire. Sí, ese sí está bueno. Bueno, ahí llevamos nuestro. Llevaremos 5 con el que le regalamos. Sí.
estuvieron colegiando los dos. Uh-huh. Ah, no, tuvieron tres. Sí, tres Black Drum. ¿Tú sacaste un sapo también? No. No, me falta, pero no, no me voy a entrar. ¡Paso! ¡Hijo, mano! ¡No! ¡No lo pude parar, Víctor! ¡Ah! No, hombre, se llevó el anzuelo. ¡No! Necesitamos una... Señores, lo bueno que tenía la cámara prendida. ¿Ustedes vieron cómo jaló? ¡No manchen! ¡Wow! ¡No, señores! Eso estuvo criminal. Los anzuelos que estamos usando son muy pequeñitos. Vean aquí. Pero... No, ni pa' qué, me hubiera emocionado todavía más. Por los dientes, yo creo que lo cortó. No sé, no, pero esa cosa. Ahora sí no se fue. Este sí pelea como chije, pero se me hace que está pequeñito. Sí. No. Mire nomás, qué chulada de cebrita. ¿Pasa, no? ¿Eh? ¿Sí pasa? No sé, ¿cuánto debe de tener este? 10. Yo creo que sí, pero se tragó todo mi anzuelito. Por eso... ¡Ay! ¡Ey, güero! Por eso es que me mochan los... Ajá, se van con todo y el este. Me dio casi 11, señores, pero miren. Ni modo, pues le voy a dejar ese anzuelo ahí. Oh, no, pero... yo no le meto los dedos de sus dientes, no, ni las pinzas. Óigame, no. Óigame, no. Miren lo que voy a hacer mejor. Le meto cuchillito al hilo y ahí que se quede el anzuelo. Ahí está. Prefiero poner otro. ¿Cuando le pico? Sí. Se siente bien, Lolo, se siente la diferencia entre la pelea del Black Drum y la dientona. La dientona tiene una fuerza. El drone, Black Drone, te jala un poquito y ya después ya deja de pelear. Pero la dientona no. Esa está peleando bastante. Ahí está la mordida, señores. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Este también... ¿Ven? Esa pelea es la del Chihed. Y la del Black Drone, no. Al menos que sea un Black Drone grande. Mira. Se la volvió a tragar toda, Víctor. No, hombre. No vamos a acabar con los anzuelos, man. ¡Sí, sí, sí! Ok. Vean qué raro. Está lloviendo acá y el solazote allá. Pero bueno, vamos a tratar de ver si atrapamos otra dientoncita de estas. Se le acaba de ir una, Víctor. Y también a mí se me fue una. Yo creo, señores, se activaron en un poquito, miren, casi cayendo. Y rápido empezaron a morder. No, hombre, la que se me fue estaba más o menos. Ahí estaba mordiendo. Las activo. ¡Oh! Ahí estaba mordiendo. Sí, sí, sí. Oh my goodness. Oh my goodness. Sí, mira. Qué bonita pelea, señor. Mira. Y todo el anzuelo, Víctor. No, se activaron. Sí, se activa. ¿Cuántas son de estas por persona, Víctor? 10. 10 por persona de 10 pulgadas. 10 de 10. Nada más que se... Este yo creo se lo dejé ahora sí esta vez muy
mucho tiempo, porque yo sentí que mordió, pero son unas mordidas muy, muy leves. ¿Ya? Ahí está, Víctor. Eso es todo. Ah, eso luego estorba esto. ¡Go! Todo se llevó. ¿Sí? Ya estaba sentida, Víctor. Estaba sentido yo. Ay. Pero dije que iba a cambiar la línea y no la he cambiado. Mira, ahí está Víctor. Yo sí lo atrabé, Víctor. Este es un black. También, pues me la reventó. Oh, no, es una Sfiger. Mira, es que la mía, fíjate, era chula. Es que creo que es de 10, yo veo. Sí, como de, ¿verdad? 10, 15, por ahí. ¿Cuánto es? No, este es de 25. Pitar. Ay. Esta sí la hace también, ¿verdad? Miren nomás. Miren chiquitón. Esa mía estaba buena, chuve. Sí. No porque me reventó y eso, pero sí. Miren, bien ensartadita ahí. Él, ay, creo que se siente buena. Ahí viene, luego con esta en red que ya no vale gorro. No vale gorro la red. Ahí está, Víctor, ya. Sí, sí, sí. Vete, yo que los tengo, la concha no quieren. ¿Qué funciona esa cosa? Sí. Ya no caben en la hielera, ya se lleva toda una hielera. Mira nomás. Horas. Bueno, acabo de sacar. Estas están más panzonas, Víctor. Son más panzoncitas. Miren, acabo de sacar una aquí en el. Nos movimos del lugar del puente. Pero bueno, yo creo que ya con esta. Ya se nos acabaron los cangrejos. Ya solo quedan puros difuntitos. Ahí está uno nada más ahí. Pero bueno, yo creo que con esta Shehead, esta dientona, como usted la conozca, el Shehead. Miren, la verdad nos fue muy bien a Víctor y a mí el día de hoy. Se llenó ya la hielera. Son 10 por persona. Y 10 la medida. Esta es mi primera vez haciendo un video de Shithead y nos fue muy, muy, muy bien. Aquí gracias a Víctor, el Leya Mayella. Sí. No, hombre, Víctor me dice, sí, venga, se están saliendo las Shithead. Sí, miren, la verdad, vamos bien cargados. Tan riquísimas, no sé si tal vez les muestre una en casa. Hice una la vez pasada que vine. Pero hoy, pues la verdad, no sé si puedo. Víctor, avienta la carnada y la de esta. Pero bueno, señores, espero algún día vengan a pescar este tipo de pescadito. Da unos jalones buenísimos y más las primeras dos que sacamos. Bueno, la primera que sacó Víctor también, grandísima, y la segunda que saqué yo. Así que nos vemos en la próxima. Recuerden ser humilde y sencillo, que todos vamos por donde mismo. Bendiciones.